Recién decíamos, hablando de esta ley bases, que uno de los puntos más importantes es el tema de la inclusión de la reforma laboral dentro del proyecto. Nos pareció importante charlar con él y que ya está conectado con nosotros, sí, que es Luis Picat, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, ex intendente de Jesús María, para preguntarle un poco sobre qué es lo más importante. Así que, Luis, ¿cómo estás? Buen día. Desde acá de Córdoba te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Bien, bien. ¿Estás en tu pueblo natal, en Buenos Aires? ¿Dónde te encontrás? Acabo de llegar de Buenos Aires. Salí esta mañana temprano, así que acabo de arribar. Bueno, está bien. Luis, hablábamos de este nuevo proyecto de ley base, que un poco lo conocemos por lo que ya sucedió en el Congreso de la Nación. Decíamos la reforma laboral dentro del dictamen. ¿Qué cambios se proponen en cuestiones de aportes, en cuestiones constructivas dentro de este nuevo proyecto? Bueno, a ver, te puedo decir que no hay muchos cambios respecto a lo que era el texto inicial. Bien. Salvo en tres cosas, para resumirlo. Por un lado, las facultades delegadas. Hay un artículo, el 71, bueno, han cambiado tantas veces los artículos, pero que le daba una delegación totalmente amplia al Ejecutivo para que haga lo que quiera con las empresas semi-privadas que tiene el Estado y las agencias que tiene el Estado y la organización administrativa. Eso se redujo lo mínimo posible. Muchos de los aportes vinieron de la Unión Cívica Radical y se pudieron modificar. Otro, el tema privatización. Ustedes saben que había, si mal no recuerdo, unas 48 empresas. Bueno, hoy se reduce sustancialmente. Primero a un anexo donde hay 4 empresas, aerolíneas, energía, radio, intercargo, y después se habla también de una posibilidad de concesión a otras 5 empresas, donde está AISA, la empresa de agua y saneamiento, claro, Correo, Belgrano Cargas y todo lo que son los corredores viales que está ahí cerca de Buenos Aires. Luis, que la verdad es que para el interior de Córdoba, sí, eso es sumamente importante, que salgan del espectro estatal, porque estamos financiando todos los ciudadanos del interior del país, sobre todo la región centro. No, te quería preguntar, recuerdo que vos nos contabas a nuestro compañero allá cuando estábamos en Buenos Aires que las empresas de Córdoba, una condición de los diputados de Córdoba era retirar las empresas cordobesas del listado de privatización. Entiendo que ahora no hay ninguna. Digo, ¿eso tiene que ver con la impronta de los diputados nuestros? Sí, seguro. De todas maneras, justamente cuando fue el tratamiento de la ley de bases, cuando llegamos al recinto, esas empresas ya se habían retirado por una negociación que habíamos tenido. Y bueno, hoy justamente respetan ese mismo acuerdo y no están en el borrador. Sí. Quiero decir bien a todos los que nos escuchan que en realidad no es una nueva ley, sino que la ley está en tratamiento en comisión y lo que se va a tomar ese borrador para hacer un nuevo dictamen. Dentro de ese nuevo dictamen se saca toda la cuestión fiscal que está en la ley, o sea, se respeta lo que habíamos tratado en un momento de que la parte fiscal se retiraba y toda la cuestión fiscal va a ir, sí, en una ley paralela a la cual todavía no ingresó al Congreso, pero tenemos el borrador. Pero volviendo a la ley de bases, sí. Por último, el tema de los fondos de los fiduciarios, los famosos fideicomisos, y bueno, que son aproximadamente 29 fondos que distan bastante de transparencia y de rendición de cuentas. Bueno, ahí se logró poner un mayor control respecto a cuáles cerrar y cuáles no, cuáles tienen un impacto social, y en ese sentido el radicalismo logró que todo aquello que tenga un impacto social, el gobierno, si llega a cerrar ese fondo fiduciario, tiene que garantizar que el sistema todavía siga funcionando, o sea, que el impacto social le llegue a aquel que lo necesita. Ahora, hay otros fondos fiduciarios que están relacionados
a la cuestión del sector económico y que no están teniendo rendición de cuentas y eso se van a cerrar. Sería un poco queda, como lo que pasó con el FONID, digo, es un fondo que impacta directamente en el salario de los trabajadores, en este caso de la educación, ¿no? Con la importancia que tiene, digo que si se quita ese tipo de fondo, tenga como de alguna manera un paliativo para que no le falte de lleno al trabajador. ¿Sería algo por el estilo? Sí, no concretamente ese fondo, porque yo creo que en los acuerdos que están llegando con los gobernadores y con el paquete fiscal, lo van a resolver de ese lado. Pero es un buen ejemplo. Puede haber cuestiones de fondos para discapacitados, cuestiones de asistencias sociales, hay un fondo para el tema de tratas. Bueno, todo ese tipo de fondos que tienen algún impacto social, en el mismo texto de la ley y con acuerdos que ha tenido con nosotros, se van a mantener. Te quería recordar por último, y algo que posiblemente nosotros incorporemos alguna modificación, está el famoso FGS, el Fondo de Garantía, que en algún momento se creó para generar distintos aportes y compensar la cuestión jubilatoria. Bueno, hay una consolidación de deuda, que es la misma redacción de ley del anterior, y queda todo el paquete de activos de ese fondo que no tienen hoy ningún destino. Y nuestro pedido es que el destino sea para cancelar las deudas que tienen con juicios con los jubilados. Así que vamos a proponer esa modificación en ese título, que es el título cuarto, que nos parece importante. Luis, te pregunto, ¿cómo ves, después de que ha pasado el primer tratamiento de este proyecto, cómo lo ves ahora en términos de, bueno, se han sentado a negociar, han escuchado a la oposición, han escuchado al radicalismo que tantas veces ha salido a decir, che, nosotros queremos darle una mano al oficialismo para que puedan trabajar, para que tengan un instrumento? ¿Crees que se acabó un poco esa época del Milei que no escuchaba y ahora efectivamente se han sentado a escucharlos? Sí, yo creo que hubo una actitud totalmente distinta, con más tiempo a la cual se le ha permitido al Ministerio del Interior y también a Santiago Caputo, que está dentro del gabinete, a tener diálogos con los diferentes presidentes de bloque y algunos que hemos estado también acompañando en la Casa Rosada, en esto que ustedes han cubierto seguramente o han visto, las diferentes reuniones en las últimas 2 semanas y media. A nosotros nos permitió incorporar la reforma laboral, que para nosotros era sumamente importante. Todo el mundo lo está esperando desde el lado del empleado y del lado del empleador, que hoy está judicializado a través del DNU, con distintos recursos de amparo, y que esos amparos o esa judicialización también indicaban una falta de confianza y de previsibilidad para aquel que quería invertir, y sobre todo para aquellos 7 millones y medio de personas que de alguna manera están en un sistema informal y que se ven impedidos, por lo menos en los últimos 10, 12 años, de poder tener alguna previsibilidad ante un despido o alguna incertidumbre en lo que puede llegar a pasar en lo laboral. Las herramientas que tiene el DNU, más algunas cuestiones que hemos incorporado nosotros respecto a costos sindicales, bueno, nos dijeron que sí, la estamos presentando ahora después de 12 con un acuerdo con el Senado. Yo he estado trabajando esta noche en la redacción y bueno, hemos llegado a un consenso en el bloque para poder presentarlo y el gobierno ya anticipó que gracias a esa propuesta de la Unión Cívica Radical se va a proponer incorporar el título de reforma laboral a la ley de bases. Está bien. Picat, recién veíamos lo que pasaba ayer en comisiones, que ahora bueno, ya no es Sago, no es más el jefe de bloque de La Libertad Avanza, que ahora es Bornoroni, que se habla de internas, no internas. ¿Eso modifica, tiene algún tipo de impacto en el momento de negociar o en el momento final de decir voto a favor o en contra de este proyecto, o son dos pesos aparte? No, son dos pesos aparte, pero sí tiene un impacto en lo que puede llegar a pasar en el recinto. Ustedes saben el mamarracho que pasó cuando fuimos a votar la ley de bases, donde no había un compendio del articulado, donde gran parte de la oposición, sobre todo Unión por Córdoba,
Unión por la Patria, perdón, no tenía ni siquiera la redacción, no había un orden del día estipulado, bueno, se le fue de la mano, apareció la gente de Hacemos Coalición Federal con Monzó y Massot a querer negociar en el medio un artículo. Bueno, esperemos que este inconveniente que ha tenido con respecto a este cambio de presidente de bloque, ordene y que podamos llegar a comisión, porque acuérdense, el presidente de bloque, Bornoroni, también es presidente de la comisión, lleguen con una situación más ordenada. Creo que con todos estos diálogos que hemos tenido en las últimas semanas debería llegar así. Y cuando lleguemos al recinto, llegue un dictamen ordenado y que se vote el dictamen y que no vayamos inciso por inciso y que en el medio de la sesión, por peleas internas, se complique la votación. Que le han dado fecha de cuándo lo van a trabajar en comisiones y cuándo más o menos piensan llevarlo al recinto? Se supone que la semana que viene deberíamos estar trabajándolo en comisión. Ellos tienen la aspiración que el 24 de abril lo tratemos. Yo lo veo muy ambicioso, no tanto por la ley de base, sino por el paquete fiscal, porque ellos querían que se trate en el mismo día y el paquete fiscal todavía no ingresó. Así que yo entiendo que eso se va a estirar. Si no es para el 24, será para el 2, 3 de mayo. Está bien. Y por ahora digo, en general, seguramente sí, en particular, el radicalismo va a acompañar. Sí. La reforma laboral casi en un todo, en general todo, y nosotros somos 34. Hay cuatro personas que no lo van a acompañar, que ya han manifestado, bueno, públicamente, Manes, Juliano, de ese sector. No están asegurados esos votos, pero 28 deberían estar acompañando prácticamente todo el paquete. Bueno. Luis, gracias por charlar un ratito con nosotros. Muchas gracias. Dale, bueno, que tengan buen día. Ah, Igualmente, igualmente, Luis suerte. Picat, diputado nacional de Juntos por el Cambio y exintendente de Jesús María, todo sobre este nuevo tratamiento. Oh, yo no sé si estoy para ese. Para todo el Para mí va a trato. salir medianamente. Va a ser más rápido, Va a ser capaz. más, claro, Y más ordenado. se va a aprobar. Y mira, ahí lo nos dice Luis, es bueno, de nosotros somos 34, cuatro no. muchos A eso se le suma a los ciento y pico, 129, creo que son 122, no me acuerdo, ya los números de Unión por Unión la por la Patria. Patria. Tenés después la izquierda, tenés otro sector del radicalismo, tenés que ver qué pasa con el MID. ¿Qué estás queriendo decir con esto? No, no, que evidentemente el No debate va a está ser fácil arduo. la